Muy bien, entonces, hola, hola con todos. Ahora les vamos a hacer, le voy a hacer un video reacción casi, casi de último momento, porque esto acaba de salir, creo que hace una hora, 2 horas. Así que vamos a ver cómo nos va con este tema. Es un video reacción al esposo de la señora Keiko Fujimori. Mira, o sea, acá me estoy poniendo de codo a codo con el Guille. Qué nivel, señores, qué nivel. Si usted no conoce a este comediante argentino, señor, tiene que verlo. Guillermo Aquino, ¿ya? Es genial. Este señor que está acá abajo, no se preocupe. Este señor tiene más que ver con este que con este, en absoluto. Todo por dinero, señores. Todo por dinero. Este que está acá, por supuesto, y este que está acá. Muy bien. Entonces, después de la pequeña introducción, que no tiene nada que ver con el tema para variar en este canal, voy a situar un poquito en el contexto porque usted bien sabe, lo más probable es que usted que está viendo este video no sea peruano. Yo soy peruano, pero la mayor cantidad de mis seguidores, como que el 80%, no son peruanos, porque es un canal de viajes internacional, entonces digamos que es un poco por ese tema. Pero eso no significa que ustedes no se pueden enterar, porque es bueno saber del Perú también. Este señor es el esposo, ¿ya?, de la hija del expresidente Alberto Fujimori, que fue tradicionalmente candidata a la presidencia del Perú cuando el papá ya se le había condenado por corrupción, lesa humanidad, robo y autodeclarado por robo en todo caso, ¿ya? Él dijo que sí había cogido el dinero. Dicho sea de paso, cosa que muy poca gente sabe, mucha gente cree que es una estrategia política, pero en realidad es porque lo había hecho, pues, simplemente. Pero bueno, este caballero que está viendo usted acá, ¿ya?, va a ver usted que habla raro, tiene un acento extraño, un acento diferente. Y tiene un acento extraño, tiene un acento diferente. No porque no nació en Perú, sino porque no quiere al Perú. Una persona que ya tiene los años que tiene él viviendo en el Perú, una persona que tiene los años de compartir matrimonio, espacio y todo con una persona peruana como es Keiko Fujimori, ya tendría que tener otro acento, solamente si él se hubiera identificado con la cultura nacional, ¿no? No hay que confundir, por ejemplo, un personaje como la gringa. Él habla casi como la gringa Inga. Y la gringa Inga era un personaje humorístico. Era una persona que hizo su vida, su carrera, con ese acento, ¿no? Este señor no. Este señor pretende ser, bueno, es el esposo de la que pretende ser presidenta del Perú y no sabe hablar castellano. Tiene un acento en muchas. Si tú lo vais a ir escuchando, yo soy un fanático de los acentos, me gusta mucho ese tema. Hay muchas palabras que él ya las podía haber corregido, pero solo si él se hubiera estado hablando con peruanos, ¿no? Compartiendo con peruanos, sabiendo de cosas peruanas. No digo que hable perfecto, no digo que hable perfecto, pero hay palabras y cosas que él no está hablando porque él está completamente metido en su mundo personal, egoísta de él. A él no le interesa un carajo el Perú. Y eso, bueno, eso yo creo que no es sorpresa porque yo creo que la esposa, la esposa de Keiko Fujimori es así, ¿no? Ellos no son personas, pues, que no quieren ser presidentes del Perú para ayudar al Perú, ¿no? Para nada. En ese sentido, definitivamente no es así. Son por intereses económicos, por intereses. No hay ideologías, por ejemplo, ¿no? Por eso, en ese sentido, siempre he dicho yo, ¿no? Keiko Fujimori es menos peligrosa que un Chávez o que un Ortega, ¿no? O un Castro, ¿no? Son menos peligrosos. Siempre lo fueron. Era un peligro, por supuesto, pero nunca tanto como estos otros, ¿no? Para situarlos en el contexto internacional. Muy bien, escuchemos entonces. El señor se llama, dicho sea de paso, él tiene una cuenta de Facebook, que no sé si es real, pero él publica este video en la cuenta de Keiko Fujimori. O sea, curioso, ¿no? Qué loco. Claro, porque sabe que a él no lo sigue nadie y a la esposa lo sigue todo el mundo. He revisado antes de ver este video la cuenta de él, que yo no sé si es real, pero ahí está, fotos de él, de sus hijas y todo el tema, un montón, ¿eh? Un montón. Y él no ha puesto el video por ahí, no sé por qué, curioso, pero bueno. Muy bien. Esposa de Keiko. Durante 4 largos años hemos enfrentado una investigación que ha sido la peor pesadilla y cada día. Y es pesadilla porque es verdad, porque si no, no hubiera sido una pesadilla. Se convierte en una pesadilla porque, claro, es algo que han hecho ustedes mal, ¿no? Si esto no hubiera sido, digamos, algo que ustedes han hecho mal, sería la mayor injusticia que ha habido. Pero no, nunca vas a decir injusticia, dices pesadilla porque es una pesadilla, pues obvio. Aquí sinvergüenza no va a ser una pesadilla que la justicia lo quiera agarrar. Es más, nosotros tenemos en el Perú un presidente de la República que se suicidó por tener pesadillas con lo que él está diciendo que la gente tiene. A mí, a mis hijas,
Los han quitado a Keiko 3 veces. El hecho de que hayan las niñas, yo no sé cómo hacer con el micrófono, disculpe. Las niñas que están atrás en la foto, ¿no? Ella siempre tenía, había todo un problema que no está, al comienzo, creo que después ya cambió. Porque después apareció ese video del Kiara, ¿no? Kiara era, no me acuerdo cómo se llama. Son, tienen nombres con K, las dos chiquitas. No me acuerdo. Quiso, un periodista le preguntó una vez a la Keiko algo y ella, para no contestar esa pregunta, distrajo la, esto con una niña. Pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, no da lo mismo. Han puesto las fotos allá atrás, es todo un tema eso, porque son menores de edad. Pero bueno, es más importante dar pena, dar lástima al mundo, al Perú principalmente, porque este señor no lo conoce a nadie afuera, por supuesto, y ni lo conozcan tampoco. Da más es más importante dar pena que proteger la seguridad de tus hijos, ¿no? Eso es, digamos que eso es algo ya sabido, eso. Eso ya lo han hecho ellos antes. Hoy no voy a hablar de su proceso o su inocencia. Hablar. Él dice hablar. O sea, todavía la palabra, la letra H, ¿no sabes qué es muda en español? ¿Por qué dices hablar? No, es muda, es la más fácil de todas las que puedas aprender. Es más, nosotros, se nos es difícil poder hablar en inglés porque la H es muda y ustedes la pronuncian como una J, que es una letra muy diferente a la de nosotros. Y no es una J, tampoco es una J más leve, que es bien difícil para nosotros pronunciar o agarrar el punto. Pero él no, todavía dice diciendo hablar. Alucina, man. Tú, en tu vida te has cantado un Contigo Perú, compadre. Nunca. Solo quiero que me escuchen. Un momento sobre su grave peligro que corre su vida. Porque ella está injustamente presa. Ella no está injustamente. Ella no está injustamente presa. Ella está en una... Hay una condición en particular en el Perú que es bien discutida, ¿no? O sea, todavía no se le ha hecho un juicio a esta chica. A esta señora, perdón. Ese es el tema. Y en ese sentido yo creo que tiene toda la razón. Ahora, ¿por qué no se ha hecho el juicio todavía? Ya sabemos por qué. Porque la defensa de Keiko ha sido bien agresiva con el tema de... O sea, en lugar de ser una defensa, digamos, honesta, de una política que quería ser la presidenta del Perú, no. Es una defensa como bien agresiva. Ha habido corrupción en esa defensa. Ha habido un montón de temas que no vamos a hablar en este tema, si no va a demorar. El video demoraría 2 horas. Yo no creo que demore tanto. ¿Eh? Continuemos. A poner su vida en riesgo. No pido un trato preferente. No, para, se nota. Solo pido que su caso, como él, de muchas personas privadas de su libertad, sea revisado. Solo quiero pedir una sola cosa al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA. Cuando un fujimorista menciona la Defensoría del Pueblo, me acuerdo yo cómo criticó los fujimoristas la Defensoría del Pueblo en los 90. Es realmente impresionante cómo los fujimoristas, por haber escupido al cielo, les está cayendo en el ojo adentro con harto coronavirus. Es impresionante. Cada vez que yo escucho, yo he vivido esas cosas. Pues, yo estaba acá en el Perú cuando pasó todo esto y la Defensoría del Pueblo y los fujimoristas ninguneaban ¿cómo se llama esto? A la Defensoría del Pueblo de una manera impresionante. Y ahora él, cómo es la vida, ¿no? Por eso no hay que escupir al cielo, señores, porque te cae en el ojo e infectado, ¿eh? Cuidado. A la prensa, a todos ustedes que vean ese mensaje desesperado, por favor, no dejan morir. Bueno, su mensaje desesperado ya es una costumbre. Él hizo una, ¿cómo se llama esto? Una huelga de hambre, ¿no? En algún momento cuando esa Keiko está, pues tiene sus... No es de ahora, pues esto viene de hace tiempo. Ahora mala suerte, o sea, es una mala suerte en realidad, ¿no? Claro, es muy fácil decir, ah, puta, mala suerte, jódete. Tampoco es así, ¿no? No sé. Pero en todo caso, yo creo que lo que tendrían que hacer es poner medidas de seguridad en la cárcel. Porque es cuarentena, o sea, no es que la cárcel va a explotar, es cuarentena. El virus puede estar en cualquier parte. Tu señora esposa, señor Mirko, señor Mark, se puede contagiar también yendo a Wona a comprar, como está pasando. O sea, existe más vulnerabilidad dentro de una cárcel solo si no las cuidan, solo si las dejan al azar como un mercado, como que puede pasar en cualquier sitio. El hecho de que tu señora salga de la cárcel no te va a garantizar que ya no se contagie, ten cuidado con eso. O sea, no es que adentro esté el virus y afuera no, afuera hay más virus. Lo que tienen que hacer adentro es inmediatamente separar a quienes están y comenzar a limpiar y controlar y todo, y pum, 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 y listo. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tú tendrías que preocuparte. Eso es lo que, si ustedes realmente, si fueran inocentes, se preocuparían de.
Eso es lo que tendrían que ustedes exigirle al Estado peruano, al gobierno, al INPE, a las organizaciones que se encargan de ese tema, eso. Pero no libertad. Libertad estás confundiendo. Ten cuidado con eso. Porque tú sabes, y todo el Perú sabe, que Keiko Fujimori no es inocente. Y con el dedo así te digo. Continuemos. A mi esposa. Por favor. A coronavirus entró las cuerdas. Ya, ahí en esa palabra, corona, es mejor decir corona, ¿no? Que corona, ¿no? Menos, al menos ahí, apreciamos su esfuerzo, Mark. Y hay internos que ya han fallecido. Hay una sobrepoblación en las cárceles. Tengo entendido que los fallecidos es en la cárcel de mujeres. No, los fallecidos no son en la cárcel de mujeres, y menos donde está Keiko. Así que no confundas, no digas, y propon soluciones reales, concretas, y que vengan de una persona como Mandela, que va a asumir su responsabilidad histórica como debe ser. ¿Tu esposa quiere estar al nivel de Mandela o quiere estar al nivel de Alan García? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la huevada? A ver, vamos a ver. 40 mil personas. Entonces, solamente es una cuestión de tiempo. Si Keiko queda ahí, en esa inexplicable prisión preventiva, se va a contagiar. Y él tiene un problema de salud grave en su corazón, una arritmia cardíaca, y también sufre de hipertensión. Todas esas enfermedades que le sacan a las víctimas que están ahora presas, ¿cómo no han dicho esas cosas cuando estaban en campaña? Porque un problema así en un presidente no es bueno que tenga. ¿Ustedes votarían por una persona que tenga una arritmia, hipertensión y enfermedades así? No, nadie votaría por ellos. No, solamente sacan esos argumentos, no en campaña, sino sacan cuando están en desgracia. Bien difícil creerles, ¿ah? ¿O me equivoco? Estoy hablando huevadas. Claro, pues. O sea, te sacan estas vainas ahorita para simplemente como defensa. Es bien difícil creer. Ya, como dicen, el mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Eso eleva totalmente al riesgo de morir. Ahí meten su show. Diría, es correcto, por supuesto, que lo digan una persona como Susana Villarán, que automáticamente ya por edad. Entonces, Keiko es creo que Keiko no tiene ni 45 años, ¿ah? Keiko creo que tiene 44, 45 años, no tiene más. O sea, no está dentro del tema. Ahora, ya pues, por supuesto, si el papá dijeron que tenía cáncer cuando en realidad no era cáncer, ya pues, ¿qué vas a esperar tú de cómo se llama esto de la hija? Obvio. Yo y mis hijas no podemos dormir. Tú no puedes dormir no porque tu esposa esté en ese sitio con ya haya el coronavirus. Tú no puedes dormir por otras cosas. No puedes dormir por la inmobiliaria esa que tienes y que nunca demostraste cómo habías ganado tanto dinero. Ese es el motivo por no te deja dormir. No te deja dormir la ¿cómo se llama esto? La coca que encontraron en un almacén de tu cuñado, que probablemente estás tú involucrado con eso. Eso es lo que no te deja dormir. No digas que no te deja dormir la situación del coronavirus. Porque en todo caso, todo el mundo está igual. No eres el único. Oh, perdón. Y hay internos que ya han fallecido. Disculpen. Y él tiene un problema de salud grave en su corazón, una arritmia cardíaca, y también sufre de hipertensión. Eso eleva totalmente al riesgo de morir. Ahorita es el show. Es el show, ¿ah? Yo y mis hijas no podemos dormir. Sentimos como no le creemos. La coronavirus es una pistola que en ese momento apunta directamente a su corazón. Mierda, esa frase no es de él ni cagando. Esa frase se la han dicho. ¿Quién se la habrá dicho? ¡Qué loco! Esas son las frases que ellos usan, saben. Pues ellos son expertos, los Fujimori son expertos. Ellos dicen, di esto porque se va a hacer el titular mañana en un diario. Claro. Esos son, creo que son consejos del Beto Ortiz, me parece, no sé. Y por ello, les pido, por el amor de Dios, no disparen. Qué fuerte. Mira qué manipuladora. Permítele estar al lado de nuestras hijas, Kiara y Kaori, de 12 Kaori. Y 10 años, quien en ese momento le necesita a su mamá más que nunca.
¿Pero qué tiene que ver la necesidad de las hijas con lo que ha hecho su mamá? Más bien, lo que tú debías de pensar es cómo chucha te casaste con una mujer así y tus hijas las ha cagado tu mamá, o sea, tu esposa. Ese es el pensamiento que tú tienes que tener, Márquez, hacia ti mismo. La cagaste por billete, porque dice que te gusta. A ti no te gusta el Perú, eso ya lo sabemos. Como hablas, yo me doy cuenta. Tú no tienes nada que ver con el Perú. Cero. A ti no te gusta el Perú, simplemente está con tu esposa y listo, se acabó. Peruana, todo lo que tú quieras, pero lo que te gusta a ti es el billete. Peruano no te gusta nada. Pero mira cómo es manipulador. Esto, por supuesto, los que somos antifujimoristas, yo me declaro antifujimorista total, por si acaso, por si no te has dado cuenta. A nosotros nos da esta risa y esta época. No es primera vez que este señor hace este tipo de cosas, yo se pasa desde el comienzo, de hecho. Y acuérdese usted que esto es año a la segunda temporada, por así decirlo, porque la primera temporada fue Fujimori. O sea, Alberto Fujimori fue la primera temporada de las basuras. Y la segunda temporada es Keiko Fujimori. Así que ya está, es como que ya repetido. Bueno, entonces ya tanto ya estamos acostumbrados a esa. Usted es extranjero que se hace sorprenda, ¿no? ¿Cómo es Roberto tan humanista y tan bueno con las cosas y con lo que habla en todos sus videos? Y ahora un señor así en esta situación se está riendo. Bueno, como vuelvo a repetir, es metido en el tema de la política. Yo, cuando la gente se mete en política y hace las cosas malas, le falto el respeto a propósito y me cago la risa en su cara. Les ruego, por favor, que tengan un poco de ideal y humanidad. Por lo menos, respeto. Keiko Fujimori, el esposo de Keiko Fujimori pidiendo un poco nomás, no mucha humanidad. Ese debería ser el titular. Ese debe ser el titular. Su derecho a la vida. Su derecho a la vida. ¿Y quién la ha matado? ¿Y quién la ha matado? ¿Quién la está matando? Esa pistola que tú dices, el coronavirus, no es así, ¿ah? Estás sacando una frase de, ¿cómo se llama esto? De titular de periódico de Quinta y la estás dando como un hecho. ¡Qué pendejo eres! Muchas gracias por escucharme. Que Dios bendiga a sus hogares. Cuídese mucho y a su familia. Y ahí tiene que decir que Dios lo bendiga al suyo porque el mío no lo está bien diciendo. Eso le había faltado. Bueno, ahí está, pues. Este es un poquito lo que... Y después usted puede ver al Guille para relajarse y reírse más, porque en realidad al Guille le están haciendo su competencia. Al Guille es este pata que está acá, Guille Aquino, que es buenísimo. Tienen que seguirlo porque es un genio. Es un genio vivo este caballero. Tienen que seguirlo, es muy, muy bueno, muy recomendable. Guille Aquino, búsquenlo en Facebook, que están toditos sus videos. Bueno, ya para terminar, para dar una pequeña conclusión, es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso. Es un papelón lo que está haciendo este joven, este chico, este pata. Es el contemporáneo mío, ¿eh? Yo sospecho porque la Keiko es contemporánea mía. Este señor, yo lo conocí, yo les voy a contar un poco cómo lo conocí en persona, este pata. Yo hace más o menos unos 15 años estaba en el aeropuerto de Lima, una tarde, poquísima gente trabajaba en el aeropuerto de Lima, y se aparecen dos personas de lo lejos, ¿no? Y yo, cuando miro bien, primero miré al pata. Miré, me quedé chequeando y después al costado me quedé así, manja. En ese momento yo no sabía que la Keiko tenía una pareja gringa, ni quién era, ni nada. No, Keiko era nada. Keiko era la hija del presidente, una huevona, por supuesto, sí, como toda la vida, pero nada más. No, creo que ni había postulado a la presidencia todavía, ni me acuerdo. Creo, ni sé. Bueno, fue primera dama en todo caso. Una huevona. Cualquier cosa. No era el peligro que se convirtió después, a eso me refiero, ¿no? O al menos yo no lo sabía. Y llegan, yo era justo el que estaba afuera porque era una hora como que no había mucha gente, era el último vuelo a Cusco. Eran de los primeros vuelos a Cusco que salían en la tarde, que era la 1 de la tarde. El 021, que no me iba a acordar. Y llegaron esos dos a mí, donde yo estaba, que era el único que estaba llegando afuera porque era poquísima gente, no había nadie, era un vuelo muy vacío. En épocas que el aeropuerto era vacío, ahora ya es diferente. Y llegan ellos dos. Y yo, por supuesto, siempre soy antifujimorista, ¿no? Ella fue la que llegó, ¿no? La como que quiso, ay, atiéndeme. Y yo agarré, automáticamente lo miré al pata. A ella ni la miré en todo el tiempo. O sea, le quise hacer saber, ¿ya? Eso lo digo ahorita con gran concha porque ya no trabajo en LAN, porque atención al cliente es una cosa. Por supuesto que ahí profesionalmente actué pésimamente mal actué yo. Eso está mal hecho. Pero bueno, me ganó. Roberto Viajero le ganó a, ¿cómo se llama esto? Al empleado de LAN, evidentemente. Y yo solamente me enfoqué en él, no tenían equipaje, se iban a Cusco, era probablemente turismo, y les di el asiento
en el último, en la última fila era fila 25, y le di los últimos asientos y los dos de centro, así, lo peor que le puede dar una persona. El avión estaba vacío para esto, ¿no? Le di el asiento de centro y le estiré el boarding pass así para que se caiga a propósito. Todo lo hice a propósito, así que chucha. Yo adentro decía, ojalá que este chino mierda, decimos en el piloto, es una falta de respeto, porque por último debería ser Keiko de mierda, no china mierda, pero bueno, se me escapó. Porque... Pero es lo que decimos y está mal, retiro el dicho, porque no es china ella. Es peruana, y bien peruana. Nacida acá y criada y todo el tema, como yo y como tú comprenderás. Y le estiré el boarding, o sea, le di la explicación así mirándolo a él, a ella ni la miré en ningún momento, nada, y pa, tiré los boarding de paz y que se cayeron al suelo. Y por supuesto la Keiko tenía cara, yo de reojo la chequeaba porque quería disfrutar ese placer, ¿no? Quería disfrutar eso. Imagínate, tener a la hija de Fujimori ahí adelante tuyo y poderla cagar, es como tener a la hija de Alan García, ¿no? En ese momento era como la Carla García, ¿no? Era como tener a la Carla García al frente, ¿no? Mucho menos de lo que fue después, ¿no? Bueno, después ella no hubiera llegado a chequear, hubiera mandado a su gente para chequearla, ¿no? Ahora, eso debe ser ahora. En esa época era una chica, pues. Ni tan chica, pero era como yo, no sé. Y tirar el suelo al boarding pass. Y la huevona así, bueno, lo bajaron y lo agarraron, esto que el otro, y en eso atrás escucho, ¡Keiko! Un grito así, ¿no? Volteo, y era mi supervisora, que había sido compañera de colegio de ella. ¡Keiko! Así los abrazo. Y la otra, pues imagínate, me había... Keiko, había sido su compañero de colegio, se le abrazó y todo el tema. ¿A dónde te vas? La otra dijo, ¿te vas a Miami? No, a Cusco, que la puta madre. Que son los... Ay, qué cosa, no sé cómo. Y le cambió los asientos, la sentó adelante, se fue con ella conversando a la sala. Todo. Yo me quedé así como, concha su madre. Felizmente que mi jefe en ese momento era amiga mía, no me dijo nada. Después se acabó la risa, ay, huevón. O sea, se acabó la risa, como que no fue un tema, ¿no? Porque podía, si no hubiera sido mi amiga, me podía haber cagado. Pues. O sea, como tú a una pasajera tenías un avión vacío, las asientos atrás, y todavía en asientos del centro, y encima le tiras el boarding, ¿no? Claro, pero la Keiko no, yo creo que es una mujer inteligente. No es, por ejemplo, si yo le hubiera hecho eso a una Marta Chávez, o le hubiera hecho eso a un Becerril, ahí, ay, ¿cómo me entiendes mal? ¿Cómo me metías el boarding? Y ¿me entiendes? Ella no, ya bien, en realidad, bien, eso yo creo que por eso cuento esta historia, esta experiencia me pasó a mí, que es una experiencia que solo yo y ella la saben, y el esposo, nadie más, porque nadie más estuvo ahí. Y ella, bueno, si se lo preguntan a ella, ella sabe qué le pasó. Y si le preguntan a mi compañera, a mi jefa, que era compañera de colegio de Keiko, bueno, sabe la segunda parte. Y si le preguntas a este pata Mark, también lo sabe, porque eso ocurrió. Y bueno, podía, a lo que iba antes, mi jefa podía, que era amiga mía, más allá de mi jefa, era amiga, hasta ahora, hubiera sabido ella, digamos, ¿qué es lo que quiero decir? No me acuerdo con lo que quiero decir con mi jefa. Yo creo que no tengo nada más que decir, por eso ya debería terminar este pequeño video. Bueno, no, en conclusión es eso, ¿no? Es eso. Es el hecho, eso es lo que quería decir, disculpe usted. Lo que quería decir era que esta mujer es una mujer muy, no sé si es hipócrita, pero controla muy bien sus emociones, ¿ya? Controla bastante. Yo creo que eso le ayudó mucho para llegar a, independientemente para bien o para mal, a donde llegó, ¿no? Ella tenía mucha presión por ser hija de un dictador, de un asesino y todo. Ahora, ella por supuesto nunca utilizó eso para limpiarse, sino al contrario, ¿no? Cargar con esa mierda, por eso le fue tan mal en todo caso. Pero si esa mujer hubiera sido un poco más inteligente de lo que es y con esa frialdad y con esa concentración en no caer, en no pisar el palito, y con un poquito más de cerebro hubiera sido probablemente una muy buena política en el Perú. Pero evidentemente es más que notorio que lo que ella quería era dinero, igual que el marido, igual que ellos, simplemente vivir mejor, tener una mejor posición y aprovecharse de lo que el papá hizo en su momento, ¿no? Bien o mal, sobre todo lo que hizo bien, porque lo que hizo mal siempre lo taparon y sé qué sé yo. Bueno, la que dijo dice justamente menos, ¿no? Pero en comparación con el hermano, porque en el Perú es segunda temporada... B, lado B, que es el Kenji Fujimori, porque somos tan alucinantes los peruanos que no solamente es un hermano, sino la otra hermana, o sea, no una hermana, sino el otro hermano también, que dicho ese paso está perdido en el espacio, no se sabe nada de él, debe estar vendiendo fruta en el mercado, dice que vende fruta en el mercado, estudió
creo que ingeniería agrónoma, agricultura, agronomía, un algo así en Estados Unidos, y es comerciante, y trabaja como comerciante en el mercado. Imagínense usted cómo les gusta a ellos la plata en lugar de la investigación, en lugar de, ¿no? Cuando veíamos su cartel, Fujimori era honradez, tecnología, y tal, mentira, pues, se dedica al comercio. O sea, le gusta la plata, esto le gusta la plata. Un japonesito, Kenji Fujimori, que estudió en Estados Unidos, debería estar acá, pues, en investigación, ¿no? Que es lo más normal, lo más común, me parece, que una persona, y después más bien llegar a un nivel y después meterse al Congreso, ¿no? Mi papá fue presidente hace 40 años, ahora yo soy en la adultez de mi vida, en la madurez de mi vida, después de haber sido ingeniero y científico y haber investigado las especies del maravilloso Perú, ahora me dedico a la investigación, sigo de la investigación y ahora quiero ser congresista. Algo es, no, no, ellos no, y la plata nomás. Esto es Fujimori. Única y exclusivamente la plata. Como dice el dicho, con la plata baila el mono. Por eso no nos da pena, por eso ver a este señor llorando, haciéndose el papelón ahí, no nos conmueve en lo más mínimo a ningún peruano, ¿no? Usted, si no me cree, chequee las redes sociales, como los comentarios abajo, cómo van a hacer. Ahora, lo que sí hace, y es en ese sentido saben, es crear titulares, crear noticia y hablar de todo el tema, ¿no? Usted sabe, recuerde usted que la gente vota en contra. Entonces, si aparece una un Tauro mala como presidente, como candidato, ¿no? Esta puede ser una posibilidad todavía. Entonces, siempre va a estar, Keiko siempre va a tener la posibilidad de poder ser presidenta. Va a determinar nomás un poquito de nosotros. Así que siempre hay que compartir historias que nos hagan entender que los Fujimori solo quieren dinero para ellos, no para ti. Como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Este video va a estar bravo, ¿eh? Muy criticado probablemente.